¡Qué aburrido que estoy! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡Wow, wow, wow! ¡Tranquilo, hombre! Seguramente casi todo el mundo ya sepa de la existencia de esta bóveda secreta en el portaaviones. Es la bóveda secreta de Galactus. Y cada vez que empiezo una partida siempre se me viene el mismo pensamiento: ¿qué habrá detrás de esas puertas de metal tan fuertemente reforzadas? Y por eso en este vídeo vamos a entrar a la bóveda. He encontrado un vídeo donde un chico consigue entrar al portaaviones y encima lo consigue hacer con un yate con el cual vamos a poder acceder a la bóveda. Y vamos a poder hacer un super glitch con el bote para entrar a la bóveda. Para apoyarme y entrar a la Arta Squad, no olvidéis utilizar el código ARTA en la tienda de Fortnite, suscribirse y pegarle un pedazo de like. Realmente hay muchísima gente que se preocupa qué hay dentro de esta cosa. El chico hace un bug bastante secreto que yo nunca había visto en Fortnite. El problema de esto es que tenemos que coger muchísimos materiales y además tendremos que cruzar un muro totalmente invisible, ya que si vamos con la barca para allá necesitaremos un buen tiempo para cruzar el muro invisible que hay. No sé si lo sabéis, pero si llegas a un cierto punto con la barca, que si poco a poco te vas alejando de la isla, va a llegar a un punto donde ya no puedas cruzar más. Es decir, automáticamente la barca se te dará la vuelta y irás para atrás. Esto realmente lo hace Fortnite para que no te vayas a aquellas islas y veas lo mal que están hechas, porque realmente en esas islas no hay absolutamente nada, son texturas vacías, o sea, ni siquiera puedes andar como lo estoy haciendo yo por esta isla. Y por eso Epic Games pone un muro para que la gente no cruce. Lo primero complicado que vamos a intentar hacer es cruzar ese muro invisible, y lo segundo obviamente va a ser subir el bote, que va a ser bastante complicado. Ya, amigo, tranquilo, soy pacífico, amigo. ¿Pero por qué se está intentando ir? Que yo no te voy a matar, amigo. Simplemente quiero que me des todo tu material. No le voy a disparar porque se está intentando ir. Tío, vamos a intentar hacernos su amigo. A ver qué hace. Me está intentando pegar. ¿Pero qué haces, loco? Yo tengo un arma, te esclavizo, pica material para mí, pica, pica. Amigo, tranquilízate que no te voy a intentar hacer nada. Mira, tú picar material. Pica material para mí, pica. Ahí, esa es, pero aquí, aquí, aquí. No, pero ¿por qué se está intentando ir al agua? ¿Es que es una sirena o qué le pasa? Bueno, amigo, adiós y mucha suerte. Nosotros vamos a seguir con nuestra misión, ya que necesitaremos un montonazo de materiales. Lo que hace el chaval después de cruzar el muro es hacer una escalera gigante hacia arriba de aquel bote, que es donde spawneamos todo el mundo y obviamente es como la isla del principio de las anteriores temporadas, que era bastante complicado acceder a ella. Pero gracias a este bug vamos a poder acceder a ella, y lo complicado obviamente va a ser subir el bote hacia allá. El chico realmente lo que hace es construir una doble o una triple escalera gigantesca y poco a poco va a ir subiendo el yate. No sé si nos saldrá, no sé qué va a pasar, pero yo lo único que quiero es que tengamos suerte y podamos hacerlo. Después realmente quedaría solamente encontrar dónde está la bóveda. Eso es bastante fácil y todo el mundo sabe dónde está. Lo que hace el chaval tampoco es tan complicado después. Pone el bote en una situación más o menos vertical y justamente después de eso lo que hace es buguearse debajo del yate y ya está. Entra directamente y puede ver lo que hay. La curiosidad mía realmente es qué va a pasar cuando yo entre. Fortnite me va a expulsar de la partida, me va a echar, no sé lo que va a pasar. Sé que con esa bóveda va a pasar algo. O sea, es totalmente ilógico que la hayan puesto y no vaya a pasar absolutamente nada. Y todos los superhéroes tienen una bóveda, menos Galactus. Así que estoy segurísimo que cuando menos nos lo esperemos, Epic Games abrirá esa bóveda y habrá algo dentro súper tocho, que provocará el evento final de esta temporada. Así que chicos, estaros muy preparados a continuación, porque lo que vamos a poder descubrir es realmente algo único. Hacer el bug del yate es bastante complicado para pasar el muro, pero nosotros vamos con un maldito tráiler, así que no tendría que haber ningún tipo de problema. Es complicado, fijaros la altura que hay entre el portaaviones y después entre el suelo, hay una barbaridad, y encima para subir esto nos va a costar bastante. Hombre, el chaval del vídeo para hacer la rampa utiliza casi 3000 de material, que me parece una barbaridad, y yo estoy yendo con menos de 1000 ahora mismo. Voy a por ti, portaaviones. Y aquí, este es el avión de Galactus. Menudo ejército de avioncitos que tiene, que por cierto también se estrellan en el mapa, que son un poco tontos. ¿Y dónde está la bóveda, tío? Es que nunca he estado aquí. Realmente creo que la bóveda está un poquito más para abajo, ¿verdad? Me equivoco, estaba por aquí. Y efectivamente, chicos, aquí está nuestra querida bóveda. ¿Podemos abrir esto con una tarjeta de acceso? ¿En serio? ¿Y dónde se puede conseguir esa tarjeta de acceso? ¿Qué, tengo que irme yo a la estrella de Galactus a matarlo o qué? ¿O la tarjeta está escondida en alguna de estos barracones en el barco y todavía la gente no se ha dado cuenta?
Aquí hay muchas cruces de estas. ¿Dónde tendríamos que poner el barco para entrar? Porque creo que aquí no es, que estoy justamente encima de la bóveda. O sea, esto es la bóveda en sí. Vale, chicos, ya sé dónde tenía que poner el bote. Va a ser justamente aquí, encima de la bóveda. Vale, no sé lo que está pasando, pero creo que ya ha pasado el muro invisible, ¿verdad? Es que fijaros dónde estoy, ni aparezco en el mapa. Voy a por tu avión, Galactus. El avión de Galactus está potente, en realidad es enorme. Vale, aquí está el muro, chicos. Como veis, nos hemos puesto en primera persona. Vamos a intentar construir la rampa a la primera. Creo que tenemos que, no sé, asegurarnos de que está todo supuestamente sujeto. Realmente no sé cómo construir la rampa gigante esta que construye el chico, pero vamos a intentarlo. Así que ahora simplemente tengo que subir para arriba todo el rato corriendo con mi personaje. Pero claro, si sigo para adelante creo que nos vamos a estampar, chicos. Ahí está la estrella de Galactus. Por ahí viene nuestro enemigo. Galactus, te vamos a reventar el culo cuando vengas. Vamos a intentar construir la escalera desde este posicionamiento. Como veis, mi personaje está yendo un poco bugueado porque es que está aquí el muro invisible. Hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, voy a irme un poquito más para la derecha porque es que no quiero que el muro invisible me ataque todo el rato. Además, es muy incómodo para Galactus que estemos subiendo a su avión. Y ahora, a subir la rampa, chicos. Va a ser bastante, bastante complicado, a la vez de muy, muy lento. Porque fijaros que realmente el barco hasta con nitro avanza muy poquitas escaleras. Según lo que he visto del chico, no te tienes que bajar del bote para construir, porque si no, vas a salir volando. Maldito Galactus, tío, lo que nos hace sufrir para subir a su maldito avión. Cada vez falta más poco para conseguirte, maldito cerdo. Estamos subiendo por la parte trasera del avión, chicos. Importante tener mucho cuidado con los motores porque a lo mejor nos van a mandar hacia la nave. ¿Os imagináis que llegamos justamente al final y nos caemos y tenemos que repetir esto? Ahora sí que sí, chicos, esta es la buena. Ningún motor de ninguna nave y ninguna tontería que haga Arta va a poder frenarme. Y el inútil de Galactus que nos está viendo desde ahí va a poder con nosotros. Pasito a pasito, suave, suavecito. Marta va consiguiendo el buguecito. Estoy ahora mismo súper cerca y debería de salir volando, pero como estoy en el yate, pues no salgo volando. Por eso aquí estaba el truco, en no salirse del yate. Vale, chicos, una vez estando aquí, tenemos que dar la vuelta muy poco a poco con el yate. Pero claro, tenemos que construir todo a la vez. O sea, es un lío gigantesco hacer esta vaina. Chicos, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora mismo simplemente expandimos y ya estaríamos aquí. Vale, aquí realmente lo complicado va a ser dar la vuelta, porque es que como me salga del barco, adiós a toda la misión. Ahora que me estoy dando cuenta, el problema aquí va a ser girar hacia la base. Porque fijaros los giros, primero hacia la izquierda, después hacia la derecha. Vale, tenemos que darnos la vuelta, chicos. Lo más importante ahora mismo es darnos la vuelta. Vale, vamos a poner tipo una barricada aquí para que si me voy literalmente para atrás, no me vaya atrás del todo. Vale, y ahora lo único que nos faltaría es saltar justamente hacia el barco, que va a ser la misión complicada. Es hora de saltar, es hora de saltar, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca, chicos. Sí, 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 chicos. Estamos en el maldito barquito. A ver, Galactus, no tienes ningún esclavo o ninguna máquina para llevar este barquito hacia tu bóveda, ¿verdad? Vamos, barquito, vamos, esfuérzate. Y además estoy restándole vida, así que cuidado, chicos, que esto se puede ir al carrer todo. Se puede ir todo al carajo simplemente porque este barco no aguante. Uf, es que estoy seguro de que podremos entrar. Vale, así. Ay, chicos, que nos está tirando para atrás, tío. Nos está tirando para atrás. Deberíamos de intentar como lo hace el chaval, ¿verdad? En plan, es que creo que así no vamos a conseguir absolutamente nada. Estamos a punto de entrar, pero no conseguimos realmente entrar. Y para subir al barquito, al segundo piso he preparado una ruta especial, porque es que si no, era totalmente imposible subirlo hacia aquí. Aquí lo complicado realmente es poner bien el barco, porque es que, ¿veis? En plan, está dando un tirón para atrás cada vez que me estoy intentando salir del barco. Necesito que no tire ese tiro, ¿ves? O sea, me tira para atrás, literalmente. Tenemos que poner el barco justamente en plan algo así, ¿verdad? Es que me tira para atrás todo el rato, tío. Puedo conseguirlo, chicos, puedo conseguirlo. Vale, ahí está, perfecto. Al barco le queda poca vida, en realidad. El chaval, ¿cómo lo hacía, tío? El chaval lo que hacía es realmente poner el barco justamente aquí, salir y ponerse debajo, ¿o qué? Realmente lo que he visto por el vídeo es poner el barco así y hacer una cosa rara, pero es que a mí no me sale porque soy inútil. Si intentamos romper el suelo no funciona porque es que justamente debajo está la bóveda. Si intentamos romper esta pared que conecta justamente a la bóveda, tampoco nos deja. Arta Squad, 30.000 likes y os prometo que de cualquier forma que tengan que tirarme 80.000 horas, me da igual. Voy a conseguir entrar y voy a ver lo que... No olvidéis suscribiros, utilizar el código Arta, pegar esos 30.000 likes y ahora sí, yo me voy, pero vosotros os quedáis viendo más vídeos que están por ahí. ¡Nos vemos mañana!